Hemos llegado a la lejanía, hasta aquí donde vas a clavar a Prometeo. Tíralo aquí. Vete a clavarlo. Más fuerte, más fuerte, que no ves. Aquí empieza a clavarlo, ahí, átale las manos. Más duro, no es que te puede salir. ¡Más duro! Ahora con los pies también. Muy cae el perro. Vengo aquí de la lejanía y vengo a ayudarte, Prometeo. ¿Tú qué has venido? ¿A burlarte de mí? No, vengo a ayudarte, amigo. No. Tú has sido mi cómplice, tú debes de estar libre. Bueno, será que me duda, me iré, pero voy con mi padre Zeus para que te ayude. Está bien, vete, pero yo no voy a necesitar tu ayuda. Adiós, amigo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hago aquí? Pero si tú eres la hija de Zeus, Inaca. ¿Cómo vas a pronunciar el nombre de mi padre? ¿Quién eres tú? Te he prometido y tu padre me ha mandado aquí para pasar un largo sufrimiento. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué te tienen amarrado aquí? Pues, te podría decir la verdad, pero no quisieras tú saber tu futuro. Primero dime qué haces aquí y por qué te mandaron aquí. Me he robado el fuego y se lo he dado a los humanos. Y como castigo, Zeus me ha mandado aquí para pasar una eternidad. Oh, qué terrible sufrimiento. Entonces, ¿yo qué he venido a hacer aquí? Tú eres la elegida para desterrarle el trono a Zeus. Explícame cómo está eso. Pues, tú estarás aquí y darás un largo recorrido hacia el Olimpo y es donde Zeus va a caer. ¿De veras no me mientes? Zeus contraerá matrimonio y tendrá un hijo, y ese hijo lo va a desterrar. ¿Contraerá boda y se arrepentirá? Sí, pero sin hacer no está permitido decirlo. ¿Y quién te va a desatar de este infortunio? Debe ser uno de tus descendientes. ¿Un hijo mío te liberará de esos males? Sí, el tercer linaje, después de 2 generaciones más. No es fácil comprender esta profecía. Tampoco busques conocer a fondo tus padecimientos. No me ofrezcas un bien para después quitármelo. De los presentes te concederé uno. ¿Cuáles? Muéstramelos. Elige. Te diré claramente tus males o el que me liberará. De esos ojos te voy a pegar la mano a mí. Bueno, si ese es tu deseo, no me negaré a amarrarlo y sin más. Llegarás hasta el Olimpo con Zeus y vas a despegarlo del trono. ¿Y es todo lo que me tienes que decir? Sí, ahora continuemos con sus viajes. Ah, está bien. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Prometeo, has ofendido a los dioses y ahora vengo a que te retractes de todo lo que has dicho. Tú eres solo un clavo de los dioses, no tienes nada por qué hacerme a mí. Con tantas arrogancias, nunca serás liberado de aquí. Es mejor estar clavado en esta roca que ser un mensajero de Zeus. Pues si así lo quieres, así será. No te vas a arrepentir. A ti te considero como el enemigo. A mí me consideras como tu enemigo. Yo solo soy un fiel mensajero de los dioses. Solo vengo a decirte estas palabras. Comprendo que estás delirando y tienes una gran enfermedad maligna. Estoy enfermizo, si no era mis enemigos es una enfermedad. Sería insoportable si estuvieras bien. ¡Ay de mí! Zeus no conoce esta palabra. El tiempo, el envejecer, todo lo enseña. Tú, sin embargo, todavía no sabes cómo ser sensato. Mejor no hubiera hablado con un criado mantenido como tú. Bueno, pues parece que no quieres decir nada de lo que le decías a tu padre.
Están muy débil, pero yo debería devolver el favor. Te burlas de mí como si fuera un niño. Hace tiempo que esto está todo visto y decidido. Decídete, insensato. Decídete a razonar bien ante estos sufrimientos. Okay. Bien, pues si así lo decides, no quieres razonar, entonces vas a sufrir el castigo de Zeus. Ahora no se trata de palabras, sino de hechos. Pues ahora va a venir una tormenta y toda la tierra está destruida junto con todos los humanos. Todo por tu culpa. No, con el cielo. ¡Ey! ¡Que tienes tu casa! Ya, porque saca la pila, güey. Mantén. Es un chilo, güey. Ya, güey. Hay que poner el subtítulo porque no sabe ir hasta Mario, creo, güey. Ya sé, güey. Vengo a su puta madre. Eso no es un chilo. Mejor no habría hablado con un creado como tú. ¿Quién se supone que a su puta madre? El que se curazo, no, esa madre. Ay, su puta madre. ¿Cuál es? Muéstrame. Sexy. Mira, chile, bájalo. Hola, Prometeo. Vengo desde el Olimpo para. Bien gritado. Se levanta acá de la cadena. Tengo un Cristo. ¿Cómo se llama este vato? Oye, pate, salió el pinche cerro, güey, no me acordaba. Sería mejor que ella se pusiera de este lado y te cierre la hoja para acá, güey. ¿Por qué? Para que no estés así. Parca. No. Ahí está. Sí, güey. Te fui a ajustar las de esta y me vine. Me intimidé esa máscara, güey. Sonó bien chilo, güey. Sonó bien chilo esa madre, güey. A la verga, a su puta madre. Eso es todo, amigos.